La mañana de este lunes, un camión de pasajeros de la línea 14 cayó a las aguas del Canal Bajo cuando circulaba en ruta por la colonia Las Areneras. Tres personas resultaron con lesiones menores. Se trata de dos pasajeros y el chofer de la unidad. A decir del esposo de la pasajera, el conductor de la unidad venía mandando textos por celular y al mismo tiempo conducía la unidad, por lo que perdió el control. Elementos del departamento de bomberos participaron en apoyo para el rescate de los afectados. La versión que da mi esposa es que el chofer venía texteando, no hablando, texteando. Y como ustedes ven el recorrido que hizo grande, ellos le venían diciendo, hey muchacho, vienes muy a la orilla, vengo bien. Gracias a Dios que a mi esposa no le pasó nada. Y pues se niega el muchacho, se niega y yo como digo... Gracias a Dios que no venía el niño, si no la cosa hubiera sido mayor. Porque ahorita no lleva agua el canal, pero para haber salido de ahí un niño chiquito, de meses, qué sé yo. Por su parte, el comandante de bomberos, Víctor Montoya, señaló que entre el domingo y el lunes, dos vehículos han caído a las aguas del canal. Mientras que la semana pasada fueron tres. Agregó que la falta de pericia del conductor es uno de los factores que provoca que los automóviles caigan a las aguas de los canales. Por lo que lanza un llamado a los ciudadanos para conducir con precaución. Dulce Fajardo, Mega Noticias.